Sí quedó claro esto, ¿verdad? A la mayoría de la gente, pero a lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales. O a lo mejor no todos tienen esta información. Entonces, a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso. Y quiero proponer a 5. Apúntele bien. Que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación. Los 5 más ricos de México, de acuerdo a la revista Forbes. No está aquí en cuestión cómo obtuvieron su riqueza. Aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados, y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de Derecho, y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad, y que ellos nos den su opinión. No, por el medio que ellos consideren. Sí, vamos a ver la lista. Producción. Y que se aclare. No todo el que tiene es malvado, ¿eh? No estamos en contra de quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, logran un patrimonio. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida y de la corrupción. Entonces, Carlos Eslin, quiero su opinión. No al presidente, al pueblo de México. Y no hace falta consultar abogados. Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Valleres y María Asunción Arumarazabala. 5, ¿le parece? A ver qué opina.